La vida del diseñador es dura. Los clientes no me valoran, no quieren pagar lo que vale mi trabajo, piensan que solamente hago dibujitos, me ven como un loquito que vive en su propio mundo, no me respetan, bla, 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 bla. Más o menos eso es lo que le pasa a la mayoría de los diseñadores. El diseño es una de las cosas más baratas que una empresa puede contratar. Por ejemplo, estoy seguro que el 99% de las empresas del tamaño que sea gastan más dinero al año en limpieza que en diseño. Sí, limpieza, limpiar pisos, limpiar baños. ¿Cómo puede ser eso si el diseño agrega mucho más valor a las empresas y les hace ganar mucho más dinero? Y a pesar de que los servicios de diseño cada vez se contratan más, ya no se le pide a las secretarias que diseñen logos, año a año los precios de este tipo de servicios bajan en vez de subir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que a los diseñadores no nos respetan, no nos valoran tanto como merecemos? Porque realmente no nos lo merecemos. Sí, claro, todos los diseñadores pensamos que aportamos mucho valor y yo estoy convencido de que es así, pero ¿por qué el resto de la gente no coincide en esta apreciación? ¿El problema será que informamos mal lo que hacemos? ¿O será que no lo estamos haciendo tan bien como creemos? Te propongo que hablemos de estas cosas, de cómo mejorar el servicio, de cómo evaluarlo de un modo que resulte rentable y viable, y de cómo ofrecerlo de un modo tal que los clientes perciban el valor. Me apasiona estudiar lo que nos sucede, para entenderlo mejor y sobre todo para trabajar mejor, para que el negocio sea más rentable. Creé Foro Alfa para repensar estos aspectos del diseño y el branding y hay muchísimos temas para trabajar, hay muchísimo para crecer. Te invito a que lo hagamos juntos. ¿Qué estás esperando para suscribirte? Si no hay nada que perder, va a ser muy interesante y vamos a aprender un montón. Así que nos estamos viendo.